¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Sí, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el cual te voy a enseñar cómo poder empezar un dropshipping con menos de 100 euros. Antes de empezar con este vídeo, decirte que si te interesa este tema del dropshipping, te dejo por aquí abajo el link a un entrenamiento totalmente gratuito en el cual hago yo y te enseño a cómo ganar dinero con el dropshipping, ¿vale? Simplemente es por aquí abajo, es totalmente gratis. Móvil boca abajo y empezamos con el vídeo. Vale, para crear un dropshipping vamos a tener que seguir varios pasos, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo cómo vamos a hacer esto de empezar un dropshipping con menos de 100 euros, que es algo bastante, bastante interesante debido a que estamos creando un negocio y estamos invirtiendo menos de 100 euros, que no es nada, ¿vale? También, antes de empezar, decirte que en el dropshipping muchas veces la inversión es mayor en formación que en el propio modelo de negocio, ¿vale? Porque muchas veces vamos a invertir dinero en el dropshipping y no vamos a ganar nada. ¿Por qué? Porque no estamos formados, porque no tenemos la mentalidad correcta, ¿vale? Y esto es lo que te quiero intentar explicar con todo mi canal de YouTube. Así que dejo de enrollarme y vamos a ello, ¿vale? Primero de todo, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos crear una tienda online. Para crear una tienda online lo vamos a hacer con Shopify. ¿Por qué Shopify? Porque es muy fácil de utilizar y es muy barato, ¿vale? Y además se conecta muy bien con AliExpress. Así que te voy a dejar por aquí abajo el link de Shopify. Simplemente, mientras que escuchas este vídeo lo puedes ir haciendo. Vas a la descripción, haces clic en el link de Shopify, se te abrirá la página de Shopify, le das a registrarte, pones tu email, pones tus datos, no hace falta poner tu tarjeta de crédito ni nada y ya estarías dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Shopify? Shopify cuesta $29 al mes, pero tiene 14 días gratis, ¿vale? Tienes 14 días gratis, así que en el link de aquí abajo tienes el link para tener esos 14 días gratis. Esos $29 los podríamos contar o no dentro de esta inversión inicial, pero eso como vosotros queráis. Yo los cuento en menos de 100 euros de inversión inicial, pero ya te digo que puedes estar durante 14 días utilizando Shopify totalmente gratis. Y hay mucha gente que me escribe mensajes diciendo: oye, Adri, yo me he creado una cuenta en Shopify, ¿vale? Y estoy en los 14 días de prueba, pero no me deja vender. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que en estos 14 días de prueba nosotros podemos utilizar Shopify como si fuese normal, pero si queremos vender tenemos que seleccionar un plan, ¿vale? ¿A qué me refiero con seleccionar un plan? Básicamente tienes que poner tu tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú pones tu tarjeta de crédito, no te cobran nada, ¿vale? Simplemente cuando tú pones la tarjeta de crédito, como que ellos te dan la opción de poder vender, pero ellos no te van a cobrar nada hasta que se acaben los 14 días. Por lo que te quiero decir es que no te preocupes, pues poner la tarjeta de crédito para que te dejen vender, que no te van a cobrar absolutamente nada de nada. Entonces, lo primero de todo, nos creamos una cuenta de Shopify. Como ya sabrás, Shopify tiene varias aplicaciones, que es lo que la hace tan interesante. Entonces, te voy a decir qué aplicaciones vamos a tener que instalar si tenemos poco presupuesto y, bueno, te voy a decir los nombres. La primera de todas se llama Abandonment Protector, ¿vale? Es una aplicación que es de pago, pero tiene 30 días gratis, ¿vale? Entonces, la gracia de esto es que tú te cojas el Shopify gratis durante 14 días, te cojas esta aplicación gratis durante 30 días y así no tengas que pagar nada y puedas estar funcionando, ¿vale? ¿De qué sirve esta aplicación? Esta aplicación lo que hace es que lo conecta con tus carritos abandonados, ¿vale? Un carrito abandonado es cuando alguien entra en tu web, deja su email, va a pagar, pero al final no paga, ¿vale? Pero el email ya lo ha puesto. Eso sería un carrito abandonado. Entonces, esta aplicación lo que nos permite es automatizar emails que se mandan a enviar automáticamente a esa persona, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Con esta aplicación tú puedes poner: oye, cuando alguien deja su email y no compra, una hora después decirle: oye, te has dejado esto, con el link para que lo compre. Si no compra, un día más tarde decirle: oye, te has dejado esto, y si lo compras, te doy un 10% de descuento. Si no compra, una semana más tarde: oye, no has comprado esto, te doy un 50% de descuento. Entonces, crear como una especie de embudo de ventas es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona lo compra a la primera, el resto de emails no se le envían. Por lo que, si una persona lo compra a la primera, no va a saber que lo podría haber adquirido por un porcentaje más barato, ¿vale? Entonces, esa es la primera aplicación. La segunda aplicación se llama Hurrify, que es mi aplicación favorita, que básicamente lo que hace es un contador, ¿vale? Tú pones un contador, lo puedes poner de varios tipos, puedes poner un contador que sea hasta una fecha, un contador que sea random, un contador que se reinicie cada hora. Muy, muy, muy interesante esta aplicación. Es gratis durante 7 días y luego creo que cuesta como $7 o algo así. No, no vale mucho dinero, sinceramente, y funciona muy bien. Y luego tendríamos Overlo, ¿vale? Overlo lo que hace es una aplicación que conecta Shopify con Overlo, estaría en medio, y se conecta con AliExpress. Entonces, es una aplicación que es gratis al principio, ¿vale? Es gratis, creo que son 1000 pedidos o 100 pedidos o algo así, y luego ya hay que pagar, ¿vale? Yo en mi caso lo suelo pagar, pero cuando estás empezando y si tienes simplemente 100 euros de inversión inicial, no hace falta pagarlo porque no vas a hacer más de 100 pedidos o de 1000. Entonces, por eso no te preocupes, gratis. Luego seleccionaríamos un tema, ¿vale? Obviamente vamos a seleccionar un tema gratis y lo vamos a poner, lo configuramos tal y cual. Y ahora viene la parte más difícil, ¿vale? Ya tendríamos una web que está bien, que está chula, con aplicaciones, con un
un montón de aplicaciones que van a aumentar nuestras ventas, tenemos un tema, lo tenemos todo bien diseñado, etcétera, etcétera. Y ahora falta la estrategia, que es mi parte favorita, las estrategias. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a utilizar una estrategia que explico en mi entrenamiento gratuito, que si aún no lo has visto, dejo por aquí abajo porque ahí lo explico mucho más a fondo. Y básicamente es la estrategia de creación de comunidad, ¿vale? ¿En qué consiste? Tú lo que vas a hacer es que vas a crear una cuenta de Instagram, ¿vale? Aportando contenido sobre lo mismo que vendas en tu tienda, ¿vale? Pongamos que tú en tu tienda hablas sobre, yo qué sé, sobre bolos, ¿vale? Me lo invento 100%, sobre bolos. Entonces, vamos a poner el mismo nombre a tu tienda de Shopify que a tu cuenta de Instagram, ¿vale? Entonces, tú en tu cuenta de Instagram vas a ir posteando, te recomiendo que postees 2 posts al día, más o menos, vídeos y fotos que vayas alternando, sobre bolos, sobre campeonatos, noticias, no sé qué, no sé cuántos. Y tu objetivo es conseguir llegar a mínimo 3.000 seguidores. ¿Cómo vas a hacer esto? O bien invirtiendo en publicidad con Facebook Ads, colaborando con bots. No me refiero a bots de comprar seguidores, sino hay unos bots que se automatizan y hacen que consigas seguidores, ¿vale? Entonces, con todas estas cosas y creando en comunidad, aportando contenido tal, vas a conseguir esos seguidores. Entonces, a esa gente que ya te sigue, le vas a hacer publicidad de tu tienda de Shopify de bolos a la gente que ya te sigue, ¿vale? Entonces, se llaman leads calientes. La posibilidad de que te compren es mucho mayor, ¿vale? Entonces, harías esto. Y luego, si quieres ya subir un poquito el nivel, lo que haríamos sería retargeting, ¿vale? Te recomiendo hacer retargeting cuando en tu web ya entren unas más de 300 personas en tu web. Antes es tontería, ¿vale? Entonces, retargeting básicamente es hacer anuncios a la gente que ya ha visto tu tienda, ¿vale? Y te voy a explicar por qué es tan interesante. Eso se hace con el pixel de Facebook, ¿vale? Entonces, tú conectas el pixel de Facebook con tu tienda de Shopify y le pones, oye, a la gente que haya visitado mi tienda y haya comprado o no haya comprado, o da igual, eso lo puedes seleccionar tú, quiero que les aparezca esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, puedes poner un vídeo en el que sale alguien jugando a los bolos y pones 20% de descuento solo para ti, tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente te va a seguir en tu cuenta de Instagram, va a ir a la web, va a comprar o no, y si no te compra, de repente va a empezar a ver por Instagram, por Facebook, por mil sitios, un montón de anuncios de tu tienda y va a decir, wow, esta tienda que la acabo de ver es súper famosa porque la estoy viendo por todos los sitios. Entonces, hay bastantes posibilidades de que la gente compre, ¿vale? El retargeting suele ser la manera de conseguir ventas por la que el CPC, el coste por clic o el coste por venta, suele ser el más bajo posible porque es gente, serían leads calientes, ¿vale? Entonces, esa sería la estrategia. Así que esta sería la manera de poder empezar con el dropshipping con menos de 100 euros. Ya has visto que realmente es mucho menos, puedes empezar con mucho menos de 100 euros, pero 100 euros quedaba chulo para el título, así que por eso lo he puesto. ¿Qué decirte? Si te ha gustado este vídeo, me ayudas un montón dejándome un like, así veo si realmente ha gustado este vídeo. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, te animo a que lo dejes por aquí abajo. Si tienes cualquier consejo para mí, para vídeos en el futuro, también lo puedes comentar sin ningún problema. Y oye, si no me sigues en Instagram, de verdad no sé lo que estás esperando, te lo dejo por aquí. Ahí hago un montón de sorteos, de concursos, sorteo de todo, desde dinero hasta libros de marketing, de emprendimiento, pero sobre todo lo que yo creo que es más importante es que explico mi día a día. Y muchas veces el hecho de ver lo que hace alguien que hace dropshipping, pues te permite tú aprender sobre dropshipping. Así que te animo a que te bases por mi cuenta de Instagram, que te dejo el link por aquí abajo en la descripción. Y nada, si quieres seguir formándote sobre el dropshipping, te dejo por aquí abajo mi entrenamiento totalmente gratuito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Me gusta porque sé que no es buena y no deja de darme problemas. Me gusta porque soy un desastre, me gano la vida comiendo melones, nena. No sé a quién me recuerda, pero si miro a un lado sé que está...